Octubre 7, KwaZulu-Natal. La tierra roja y las rutas flanqueadas por los árboles gigantes que violentan la mañana violeta de Jacarandá. Chris y Vichy prepararon comida de la India con picante y canela a las 5 de la tarde, con lluvia desde el sur. Esa noche fue el primer concierto en un África más húmeda que la foto que miraba de niño, con la gravitante niebla que evoca mi casa y el patio verde sonando en el barro. A veces pienso que llegué más antes, no tan luego, transitando estas sendas por la izquierda y escuchando, lejos aún de los caminos tenues, la piedra que indica, la palma que espera. He pensado a veces que el exuberante universo sonoro de David Levy tiene la certeza abismal de un espejo. Se trata de una búsqueda que empezó hace siglos y que hoy pasa por nuestras ciudades, cumbres y llanos americanos a hablarnos y callarnos la alquimia del sonido. Se trata de uno de los más interesantes creadores de la actualidad, manteniendo un discurso que desde su entrañable provincia de La Rioja coloca a la guitarra en un tránsito por paisajes imponentes, calles de la memoria que riega en vinos la calma de los pueblos chicos. Abordar la música de Levy, compositor-intérprete, investigador y docente nacido en La Rioja, Argentina, en 1967, es ingresar a un laberinto que hay que recorrer oyendo las sutilezas de los pasillos, las penumbras y el sol radiante que surge de un lenguaje tan natural como complejo. Estamos frente a una obra que merece la atención de la escena musical en su conjunto, pues se trata de un trabajo de muy alto nivel, compromiso y conciencia histórica, de estar escribiendo uno de los capítulos más necesarios para la guitarra. La música que permite mirarnos, reconocernos y por fin empezar a escuchar cómo sonamos. Es en este espejo que aspiramos a sostener el rostro, con nuestras manos de oficio, en cualquier sitio del mundo, bajo nuestra noche transfigurada.